nos dan las plantitas, ¿verdad? Por eso está ya con nosotros Luis de la Cruz, especialista en plantas. Y el día de hoy hablamos del cuidado de las plantas por el cambio de clima. Así es, buenas. Ya hemos pasado de verano, estamos ahora en otoño y podemos ver muchas plantas ornamentales de las que ya empiezan a florear. Por ejemplo, acá vemos azalea, que ya son plantas de otoño-invierno. Otoño-invierno, sí, claro. Y podemos ver balsaminas o empatien. Y así vamos, mira, a ver una bonitas infinidad de plantas. ¿Qué color te gusta a ti de florcina? A mí me encantan las de allá, coral. ¿Estas? Sí, ¿cuál? Esas son zinnias. Zinnias, begonias, de varios colores. Qué bonitas, cómo sí pintan, ¿no? Pero hay que saber cuidarlas. Correcto. Ahora que hemos salido de verano, normalmente la recomendación era de 2 a 3 veces por semana el riego. Ahora que estamos en invierno, en otoño, vamos a regar solamente una vez por semana. ¿Una vez? ¿Por qué? Porque el exceso de agua va a hacer que malore las raíces, porque la planta, porque ya no hay muchas temperaturas, ya no hace su transpiración. Claro, por calor el agua se evapora más rápido, entonces sí, la planta necesita más agüita. Claro. Pero ahora que va a empezar a hacer friecito, el agua se va a mantener más tiempo y correcto, si regamos más se honguea. Así es, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Y otra parte también es la ubicación. Porque ciertas plantas, como las que podemos ver acá, que es esto, un espatifilion blanco, necesitas mantener todavía la temperatura. Entonces hay que ponerlo en la sala, un poquito abrigado. Claro, porque hay plantas de exterior y también hay plantas de interior. Esta sería de interior. De interior, okay, correcto. Pero el frío mismo también las va a hacer un daño en el sentido del crecimiento. Entonces por eso es protegerla. ¿Qué otro tip nos tienes para la gente, bueno, que por ahí quiere cuidar su plantita? No se ahora lo que más sale son estas plantas, los anturios. Y estas plantas ya vienen con tenedor de producción, no necesitan trasplante. Ya tienen sus huequitos, todo, para poder drenar. Entonces la recomendación es adquirir porta maceteros. Nada más. Estos porta maceteros no tienen huecos. No. Solamente cuando se riega, se coloca acá o de una forma decorativa. Y luego botamos el exceso que va a quedar aquí. Acá queda un exceso de agua y esto nos sirve para nuevamente regar. ¡Ah, mira! ¿No? Y entonces, así no desperdiciamos. Sí, no desperdiciamos agua. Aprovechamos todo. Todo. Y no necesitamos trasplantar porque esta planta está en su totalidad, tiene todo lo que realmente necesita. Entonces, no necesitamos hacer trasplante. Y yo recuerdo que esta planta hay que regarla por los costaditos, ¿no? Totalmente. No de frente. No de frente. En los costaditos hasta para que puedan recibir las raíces. Pero de esa manera vamos a tener buenas plantas, un buen desarrollo. Ahora, acá tenemos otra planta, otra maceta más grande para hacer un trasplante. A ver. En este caso, acá tenemos un espatifilium, anturio blanco, que crece mucho más grande. Entonces, la recomendación, esta sí, sacarla. Mira, Carlita, así completo nomás, ¿ah? Sí, y ver que las raíces están sanas y saludables. Raíces blancas, muy bueno. Ah, y cuando la raíz está de otro color ya... Marrón es que hay un ataque de patógenos, virus, bacterias. Ah, es muy importante, mamitas, no en casa. Y hay desarrollo muy bueno. Entonces, en la planta. Correctamente, la plantita tiene que tener sus raíces blancas. Eso correcto quiere decir que está perfecto. En buen estado. Exacto. Un buen sustrato y se instala de esta forma. Y ya tenemos un trasplante en lo que vendría a ser... para que pueda desarrollar un poco más la planta. Acá se va a agregar un poco de sustrato, que es la tierra preparada. Ajá. Entonces es bueno cuando veamos que la planta va creciendo, irle cambiando de casita. Correcto, pero no una maceta más grande, sino vamos por partes para que haya un entonces, buen desarrollo. Entonces, los tres tips súper importantes. Uh-huh. Cuando ya cambiamos de clima, estamos en otoño, sí, no hay que echarle mucha agua. Una vez por semana. Una vez por semana. El siguiente tip. El siguiente tip, la ubicación, ciertas plantas no van al pleno frío, abrigarlas y su trasplante. Y el último tip. El último tip, cualquier cosa en las redes sociales, Jardín ¡claro! Urbano, ¡claro, pues! Para darle las recomendaciones. Como tiene que ser, ahí están los números, los teléfonos y las redes sociales para que así tenga es más información y ese jardín se mantenga hermoso. Adelante, gracias, Luis. Muchas gracias. Tenemos un...